Entonces, esa fue la pareja número 2. Y ahora falta la pareja que todos estábamos esperando. Porque la pareja número 2, gracias a la Nayeli, fue un fiasco. Ahora vamos a ver si la pareja... Así perdido anda. Ah, no, no, es parte del show, es parte del show. Ah, sí, nosotros pensábamos que perdido. Pensábamos que perdido andaba, van a creer. Vaya, entonces, DJ, ¿cómo se llama la canción de ellos? Marjani, Marjani. ¿Cómo se llama Kevin? Sala la mamá, está la loca. Dice que a la mona le encontraron mamás con el diablo, algo así. Algo así le entendí yo. Vamos a apagar la luz. Ah, no, no, no. Ah, que le ha ido mal con la loca. Ok. Vaya, vaya. Mensaje para la mona, se la mamaste. Vaya, entonces, usted la Jasmine, y aquel viene siendo su Aladín, así. Ok, dice de que sí y que vienen desde allá del Medio Oriente. Ok, dice que llegaron aquí de milagro, no porque el avión donde venían tuvo un accidente. Vaya, entonces, este es un baile hindú. Vaya, entonces, ¿cómo se llama la canción, dijo? Marjani, Marjani. Ok. Marjani, Marjani, Blue. Ok. Mohamed, Marjani.
Hasta aquí lo escuché yo. Vaya, sí, yo lo escuché. Vaya, entonces esta fue la pareja de baile indio o hindú de la India. Pobre desodorante. Por un momento me iba a fixar con desodorante, pero me pasó ahí. Ajá. Es que era de barato, por eso. Es que vos usás. Así siento yo cuando vos usás eso. Mira. Vaya, ajá. Entonces, vamos a ver. ¿Qué les pareció, jueces? Vamos a ver a usted, Melissa. ¿Qué le pareció a usted? Más o menos. Estuvo chistosito. Pensé que iba a estar como el de hoy. Cargado de comedia. Sálame música. No lo más. Un poco español. Okay. Okay. Dice que la música no le ayudó. Ajá. No, pero. O sea, tan siquiera hubieran metido un poco más. Son más fuertes. Dice que como mago quiso sorprenderlo a ustedes. Oh, yo eso lo vi y me dio como miedo porque tenía miedo que encendiera algo. Que explotara todo aquí. Ajá. Pero estamos acostumbrados, si hizo lo de arriba de la tercera planta con el mortero ese. No, pum. Pero dice que ya no más mortero, ya aprendió la lección. Dice. Okay. No, sí, estuvo más o menos. Pasable, ajá, aceptable. Se rebuscaron en lo que pudieron. Sí, se rebuscaron en los trajes. Vestuario, el show, las caídas. El mantel que lo jodieron. Está roto. Pero yo creo que las primeras caídas de la primera comedia les dolió y por eso tuvieron un poquito de miedo esta vez. Creo que sí, supongo. Ajá. Pues. Ok. Entonces, Meli Melissa, ¿qué calificación le da a usted? Que no encuentro este volado. No. Por el esfuerzo, mamá. Ok, por el esfuerzo. Un 8. Dice que qué poquito, que le agrada un poquito más, dice. Dice que muchas gracias, que de todas maneras le agradece el 8. Vaya. Vamos a ver, usted, niño chiquito, ¿qué dice? Estuvo muy bien. También. Me dio muchísima risa. Ok, lo hicieron reír mucho. Ok, nada más. Ok, ¿qué nota le da usted a esta pareja, juececito? ¡Un 9! Ok. Dice que hoy no te funciona, dice. Eso parece pajilla. Vaya, Pop, ¿qué dice usted? ¿Qué le pareció? Pues, obviamente fueron por lo cómico y como nos lo han dado a saber una y otra vez, lo hace muy bien. Ok. Y aunque sí, cuando... sí, hacían el baile en serio, porque ellos lo que han hecho es una parte profesional cómica, pero la mayoría cómica. Pero cuando sí hacían el baile, con las referencias que yo vi, en los videos sí lo hicieron bien. Okay. Somos muchos tallos, rapa. Dice que no le quedó tiempo para ensayar, pero que rebuscaron. Muy chistoso. Dice que estuvo muy chistoso. Thank you. Dice que hasta aparte de Choco está quedando mudo. Bueno, por dos. Estuvo muy bien. Y ustedes siempre lo hacen bien. ¡Eso, gracias! En tu hija. Gracias, que dice que gracias a Allah y que gracias a Dios por ese niño. No, como son niños, en este caso sería Buda. Ah, sí, Buda. Ajá. Un 10. Un 10, vuela. ¡Quiero gritar y hablar con el amor!
Vale, ajá. La última nota. La última calificación. Lo que define si esta pareja queda en primero, segundo o tercer lugar. Eso lo averiguaremos en el siguiente video.